actualizamos las noticias. Mucha atención. Que mediante una rueda de prensa, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Óscar Solarte, en compañía de la alcaldesa Virna Johnson y el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, dieron a conocer las capturas de alias Kevin o El Gordo, cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Pachencas, con injerencia en los departamentos del Magdalena y La Guajira, y de Carlos Andrés Gómez Giraldo, de 24 años de edad, integrante del Clan del Golfo, y de quien se presume sería el responsable de varios homicidios en esta capital. En cumplimiento a las directrices del Ministerio de la Defensa, del alto mando institucional policial y militar, y en una actividad conjunta, articulada con la Fiscalía General de la Nación, bajo la coordinación de nuestra Gobernación del Magdalena, de nuestra Alcaldía Distrital, hoy interinstitucionalmente estamos presentando este resultado, es la captura de alias Kevin o El Gordo, un sujeto con una trayectoria delictiva de más de 11 años, ya había sido cabecilla y había sido capturado aquí en Santa Marta como responsable de múltiples delitos, como miembro, como integrante de estructuras de crimen organizado. Actualmente había sido designado como cuarto cabecilla del crimen organizado Los Pachenca, delinquiendo en todo lo que corresponde a la zona norte de Santa Marta, todo lo que es la vía hacia La Guajira, los municipios también de Dibuya, extendiendo su accionar delictivo por la troncal del Caribe hasta Maicao. Este sujeto fue capturado aquí en Pescadito mediante una actividad coordinada, liderada por nuestra gobernación, nuestra alcaldía distrital, la Fiscalía General de la Nación y las unidades élite de la Fuerza Pública, de nuestro Ejército, nuestra Armada, nuestra Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Con este golpe estamos quitando un eslabón más de los cabecillas de crimen organizado dedicados a delitos graves como los delitos contra la vida, delitos del narcotráfico, de la extorsión, del concierto para delinquir. Presentamos este resultado, señor gobernador, para alentar a la comunidad, para que nos sigan proporcionando información y para seguir articulados en toda la lucha frontal contra el crimen organizado. La alcaldesa Virna Johnson también se refirió al trabajo conjunto de las autoridades, que permiten al final entregar estos resultados a la comunidad. Indudablemente, este es el resultado del trabajo articulado interinstitucional entre policía, ejército, fiscalía y fuerzas armadas. Un trabajo que hemos venido impulsando entre cada una de las instituciones, incluso desde el mes de diciembre, que fue el primer consejo de seguridad que se hizo en cabeza del señor ministro de la Defensa. La captura del cuarto cabecilla en la estructura de Los Pachencas se dio a través de una orden emanada de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la Fiscalía 174. Es una persona que también perteneció a los urabeños y ya había estado en la cárcel en años anteriores. Delinquía en la troncal del Caribe y en La Guajira, y al haberse efectuado esta captura estamos brindándole tranquilidad a todo ese sector de la zona rural de Santa Marta, y mientras estemos al frente del territorio, los samarios y magdalenenses pueden estar seguros que seguiremos trabajando sin descanso por la seguridad de la ciudad de Santa Marta, de manera articulada y en equipo, Gobernación del Magdalena y las diferentes fuerzas de la ciudad y el departamento. Por su parte, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, pidió recategorizar a Los Pachencas como un grupo armado organizado de narcotráfico y paramilitarismo. Este es un importante resultado del trabajo articulado, la capacidad operativa puesta en juego de ejército y policía, muy particularmente. Y por supuesto, la decisión de fiscalía de emitir las órdenes de captura.
también se capturó, además de alias Kevin, el cuarto cabecilla de los Pachenca, un sicario al servicio del Clan del Golfo, alias Junior o Carlos, quien estaba armado y seguramente en actividad para cometer violaciones de derechos humanos. La lucha nuestra es por garantizar el derecho a la vida de la población en general y muy particularmente de los campesinos, de los indígenas, de los trabajadores de toda la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la Troncal del Caribe, en nuestra jurisdicción, de los líderes y lideresas sociales que han estado siendo asesinados por estos grupos, grupos sucedáneos o herederos de los grupos paramilitares, grupos que están en la actividad del sicariato, en la actividad del narcotráfico. Este es un importante logro y demuestra que cuando hay una estrategia, cuando hay un plan, como esta operación OIN, se pueden capturar importantes cabecillas. Hay que seguir trabajando en esa dirección, coronel Solarte y coroneles de ejército, policía y altos oficiales, porque evidentemente demuestra que sí es posible ir poco a poco ganándole terreno al crimen organizado. Y por eso hemos planteado, y lo hemos conversado también con ustedes aquí, que se debe recategorizar este grupo como un grupo armado organizado. Los Pachenca son realmente un grupo de narcotráfico y paramilitarismo que esperamos, con las solicitudes que hemos hecho al alto gobierno, al Consejo Nacional de Seguridad, se pueda hacer para que efectivamente continúen articulándose los esfuerzos en pos de capturar absolutamente a todos estos cabecillas y a todas las estructuras sicariales y delincuenciales que han querido violentar la vida, los derechos humanos y la tranquilidad de la población en el distrito y en el departamento de Magdalena. Sigamos trabajando articulados, sigamos buscando resultados de estos objetivos delincuenciales para que la paz, los derechos humanos, la tranquilidad y los derechos colectivos se puedan ejercitar en el marco de la Constitución y la ley. Nuestro reconocimiento a todos los efectivos que participaron en esta operación y, por supuesto, pedirles, por supuesto, seguir trabajando para que a la comunidad le sigamos entregando más y más resultados. Denuncias que han hecho medios de comunicación recientes, como Semana, como Noticias 1, ponen en evidencia una estrategia perversa de estos grupos de hacer inteligencia sobre información oficial para obviamente seguir violentando los derechos humanos de líderes sociales. Y por eso el trabajo tan importante de policías, de soldados, de oficiales de las Fuerzas Armadas y de las entidades administradoras de justicia, de la Fiscalía, es tan importante porque está en juego el compromiso de servidores públicos en la causa de la vida, de la paz, de los derechos humanos y de la seguridad. Muy bien, sigamos trabajando. Finalmente se pudo establecer que Carlos Andrés Gómez Giraldo también se le acusa de participar en la muerte de John Alexander Gómez Riaño, alias Chaparro, ultimado el pasado 17 de abril en una calle del barrio Boulevard del Río. Y precisamente este mismo hombre, el día 20 de mayo, recibió una fuerte golpiza en el barrio Tayrona, donde durante un atraco a mano armada, hirió a dos personas, a quienes había despojado minutos antes de sus celulares. Testigos del hecho dijeron que al sujeto, al momento de cometer el hurto, en el lugar se fue el fluido eléctrico, situación que fue aprovechada por algunos habitantes para darle su paliza y posteriormente entregárselo a la policía. Por ahora terminamos las noticias, pero usted no se despegue de su pantalla, porque en cualquier momento regresamos con un nuevo flash informativo. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube para que reciba toda la actualidad noticiosa del momento. ¡Hasta pronto! Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. ¡Cuidémonos! ¡Quédate en casa!
Electricaribe somos todos.